Industriales de la construcción propusieron una reforma legal para impulsar el desarrollo del sector en Guerrero. Así lo dio a conocer el diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la 60 Legislatura, Bernardo Ortega Jiménez, quien se reunió con representantes del gremio industrial. Dicha reunión, que se celebró en las oficinas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la que los empresarios dieron a conocer las desventajas jurídicas que tiene Guerrero respecto a otros estados de la República para fomentar la inversión, Ortega Jiménez señaló que apoyará en todo lo que se refiere a los procesos que compete el Poder Legislativo para concretar las reformas que se requieran. También ofreció ser el vínculo que enlace al sector de la construcción con el Poder Ejecutivo para que apoye más al gremio de constructores del estado. Asimismo, argumentó que respecto a la propuesta de ley 266, es necesario ajustar la normatividad a los tiempos modernos para que coadyuve a las empresas locales y así evitar que las fuentes de empleo sean generadas para empresas de otros estados.